Isabel. Hombre, ¿qué tal? Alcha, somos. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Después de los nervios de estos días, pues ahora más tranquila. Bueno, ya pasó el estreno el fin de semana. ¿Qué tal ha ido? Pues ha sido muy emocionante, sobre todo porque ha venido mucha gente a ver la película, amigos reales, como decíamos, en uno de los rodajes. Reales. Reales, eso es. Aquí estamos junto al Cursal, sí, hemos quedado, Maisabel, qué recuerdos del fin de semana. Me imagino que muchos nervios, mucha intensidad. ¿Te ha emocionado? ¿Has llorado? Sí, sí, claro que sí. Hay momentos, a pesar de que lo has vivido, lo he vivido, pero hay momentos que igual no te los esperas ver o escuchar, ¿no? Entonces sí, sí hay momentos de que la lágrima sale sin querer, vamos. O sea, es imposible no llorar, casi. ¿Por qué le dijiste sí a Itziar Bollain? ¿Por qué te decidiste a embarcarte en este proyecto y a volver a recordar todo? Yo creo que más que nada fue porque, bueno, era hablar de los encuentros restaurativos. Yo siempre he creído en la segunda oportunidad y pensaba que esa oportunidad que les di a los que mataron a Juan Marí, de alguna forma era bueno que se conociese. Además que en esto y en muchas cosas que he hecho a lo largo de mi vida, siempre he tenido presente a Juan Marí. Porque esto lo hubiera hecho también Juan Marí. Seguro, estoy convencida. Yo en alguna ocasión lo he dicho también, que si a Juan Marí le hubieran dado una oportunidad, los que venían a matarle, de dejarle hablar, les convencería de que lo que iban a hacer no estaba bien, ¿no? Y Juan Marí era así. Juan Marí era un hombre amigo de los amigos y de los no tan amigos también. Era muy, muy conversador. Fue siempre un hombre que defendió los derechos humanos de todas las personas allá donde estuviese. Y eso lo ha tenido, de alguna forma, lo ha vivido desde dentro, ¿no? En el tiempo que estuvo como gobernador civil de Guipúzcoa, empezando por el primer discurso que dio en la toma de posesión, que lo hizo también en euskera, con el asombro de los presentes, o de muchos de los presentes. Galindo, entre otros, andaba Galindo, por ahí. Entre otros, andaba por allí, efectivamente. Fue un hombre que combatió a ETA durante el cargo, pero también combatió la tortura, también persiguió a los torturadores. Participó activamente en el esclarecimiento de las cosas que sucedían en Intxaurrondo. La verdad de lo sucedido nos conviene a todos, además, conocerla. Isabel, ¿cuál es el momento más duro de la película? Yo creo que son las imágenes de mi hija cuando le dan la noticia. Que le dieron la noticia una hermana mía y su marido. Porque en ese momento ella estaba en Leiza, en un camping, o sea, sí, frente a acampada. Y luego otro de los momentos duros para mí también fue cuando a mí me tienen que poner la escolta. A mí el año 2009 o 2008, a finales, me ponen escolta porque parece ser que he salido en unos papeles de un comando tal y cual. Y bueno, a Juan Marín yo le conocí, tendría 14, 15 años aproximadamente. Entonces yo creo que desde que nos conocimos, ahí surgió alguna cosa rara, rara o normal. O chispa. Sí, algo bonito. Y bueno, y estuvimos juntos hasta que le mataron. Tú dices que en esa época vivíais como novios, porque sí, él estaba en Chile, estaba amenazado. Sí, esa época fue una época un poco rarilla, diferente a lo común o a lo habitual, pues porque yo vivía en Legorreta, él estaba en Chile y mi hija vivía en Andalucía. Pero yo hablaba con Juan Marí todos los días, a pesar de todo. Y Juan Marí era una persona que estaba muy al loro de lo que pasaba aquí. Es decir, estaba muy preocupado con lo que sucede aquí en Euskadi. Sabía perfectamente el valor que tiene la palabra, ¿no? El diálogo, el llegar a acuerdos, y eso lo tenía presente todo el rato,
Es más, me consta que él tenía, pues eso, relación con gente para que estos diálogos, estos encuentros se pudiesen llevar a cabo. Y quieras que no, yo tengo la impresión de que decidieron matarle precisamente porque a la parte de ETA no afín al diálogo, pues no le interesaban personas como Juan Marí. ¿Él tenía miedo? Yo creo que miedo no tenía. No, al menos a mí no me demostró en ningún momento ese temor. Pero sí que me asombra muchísimo aquello que me dijo el día mismo que le mataron, ¿no? Bajé con él al garaje y abrí la puerta. Y cuando se iba a marchar, arrancó el coche, bajó la ventanilla y me soltó aquello de que he soñado que me matan. Entonces, claro, yo me quedé a cuadros. Decía, pero ¿qué me estás diciendo? Eso es un sueño. Y así se marchó. Así se marchó. Y cuando sonó el teléfono, efectivamente, la llamada de mi hermana diciéndome que no saliese de casa, me vino a la memoria enseguida el sueño. Y dije, pues mira, esta vez el sueño pues va a ser realidad. ¿Cómo se rehace la vida con una hija de 18, 19 años que tenía en ese momento María? Era una persona comprometida y seguí siendo comprometiéndome en estas cuestiones, ¿no? Y luego a mí me ayudó muchísimo el que la opción que tuve o la proposición que me hizo Ibarretxe en aquel momento para ocupar el cargo de directora de víctimas del terrorismo del gobierno vasco. Entonces, yo ahí siempre le digo lo mismo, tuve una suerte terrible porque he conocido a gente maravillosa, gente que había sufrido como yo y de alguna forma yo en el día a día con esas personas de alguna forma me olvidaba de lo mío, ¿sabes? Y me interesaba por el dolor del que tenía delante, ¿no? Y eso me ayudó mucho. De hecho, tu trayectoria ha sido muy especial y muy diferente también. Has roto muchos esquemas en muchas personas, como cuando hace 11 años decides, bueno, mantener un encuentro, escuchar a uno de los integrantes del comando que asesinó a Juan Mari. No sé cómo llegas a ese punto, a ese momento de decir, quiero saber qué tiene que decirme y por qué lo haces. Pues es muy fácil de entender, yo creo, desde mi punto de vista al menos. Yo toda mi vida he pensado que la cárcel tiene que ser un lugar de reinserción de los presos, bien sean de terrorismo o bien sean de otro tipo de delito, ¿no? Entonces, y he creído en la segunda oportunidad que hay que darles a esas personas. ¿A quién le ha servido más, a ti o a él? Yo creo que a los dos nos ha servido. Nos ha servido para escucharnos. Yo pregunté y pregunté y pregunté. Él, en aquello que podía contestarme, me contestaba. ¿Y te alivió en algo? Sí, porque al final tú le estás mirando a los ojos. Fue duro, pero fue muy positivo. Yo salí de la cárcel cuando le visité a Carrasco, que fueron dos formas distintas de contactar, pues como si me hubiera quitado un peso de encima. Como si me hubiera quitado una mochila y pensando, por otro lado, que la mochila la tiene el otro, más que yo. A los dos les tuve que decir en un momento determinado de la conversación, mira, lo siento, pero yo prefiero ser la viuda de Juan Marí a ser vuestra madre. Entonces, claro, eso yo me di cuenta de que para ellos fue, puff, decirles eso. Y al tiempo, pues igual al año o año y medio, porque yo he seguido manteniendo relación con ellos, pues me vino un día Ivonne y me dice, ¿te acuerdas aquello que me dijiste de la madre y tal? Pues le he dado muchas vueltas a aquello. ¿Y sabes lo que pienso ahora? Pues que yo también ahora mismo hubiera preferido ser Juan Marí. Todo el mundo lo entendió, tu hija lo entendió, te apoyó. En concreto, mi hija sí que me entendió. Ella desde el primer momento sabía que iba a participar en esos encuentros restaurativos. Después de lo que pasó, después de lo de su padre, hasta entonces igual no se había preocupado tanto de la política, pero a partir de entonces fue totalmente
distinto su visión de uh-huh. lo que sucedía alrededor, ¿no? Tienes 3 nietos. La mayor tiene 11 años. ¿Cómo os planteáis esa conversación? ¿Cómo te la planteas tú con tu nieta? Hombre, yo en principio pienso que debería ser la madre la que le explicase qué pasó con su Aitona, ¿no? Pero entiendo que de la forma más natural posible. Hombre, poco a poco empiezan a preguntar cosas, pero no saben el cómo sucedió. Y nosotros hablamos mucho de Juan Marí, porque es uno más entre nosotros. No está presente, pero está en los hechos, en las cosas que suceden. No se le olvida. No se le olvida. Es imposible olvidarle. Se van a cumplir 10 años del cese de la actividad armada de ETA. ¿Qué opinaría Juan Marí de este momento? Hombre, Juan Marí estaría contento de la situación que vivimos ahora, por supuesto, y valoraría positivamente. Lo que nos queda por hacer ahora es el reconocer que hubo cosas que no tuvieron que haber sucedido nunca. Y eso parece ser que a algunos les cuesta decir. Y me refiero no solamente a la violencia de ETA, sino que también me refiero a otras violencias, a otros terrorismos que hemos vivido en este país y que esas víctimas también existen, están ahí, entre nosotros. Entonces, el saber la verdad es muy importante. Yo no quiero dejar este marrón a mis nietos. Es decir, que vamos a tener la misma historia con el pasado de la Guerra Civil, la misma, dándole vueltas al tema. Pues tendrá que hacer el gobierno. El Partido Socialista tendrá que reconocer todo aquello que hizo mal durante esa época oscura de nuestro país, como la parte de ETA, ¿no? La parte de la izquierda abertzale. Los dirigentes tendrán que decir algo. Los dirigentes. Decir de una vez que lo que sucedió no tuvo que haber sucedido. Es tan difícil decir eso. Es tan difícil contar la verdad. La verdad. La verdad.